Acabamos de vivir lo que se vivía tradicionalmente todos los años para San Blas en Ayoza, ya que es nuestro patrono, y hoy tradicionalmente es el día de encendido de la hoguera. Es una leña que se va a cortar el sábado anterior por la gente del pueblo, se prepara la hoguera y hoy se enciende, y ahora durará pues hasta que dure. Otros años ha durado hasta Santa Águeda, este año no lo sabemos. Pero vamos, es la tradición que la hemos querido recuperar. Es la única fiesta, digamos, a nivel popular que se va a hacer, porque dada la situación actual ni podemos hacer verbenas ni nada, entonces hemos decidido que la hoguera se hacía, ya que es al aire libre y con el calor este yo creo que mataremos el bicho. Pues hombre, por lo menos tenemos la hoguera, que es lo más representativo de las fiestas de San Blas, y a nosotros nos hace mucha ilusión. Si no se puede hacer nada más, pues al menos que esté la hoguera, que es lo que más nos gusta. Bueno, pues la verdad es que dentro de lo que cabe, pues bien, una vez al año que tenemos la fiesta esta, y bueno, ahí estamos. Claro, es que ya llevamos 2 años y la verdad es que se hace un poquito pesado, pero bueno, es lo que nos ha tocado ahora y es lo que tenemos que vivir. La noche muy bien, con los amigos y toda la gente aquí en el pueblo, de maravilla. Muy bien. Sí, porque ya con la pandemia ya teníamos ganas de estar con toda la gente y disfrutando un poco de las fiestas. Conforme se baja del monte hay otro vecino que no sube al monte y está aquí con una pala amontonando la leña. Hoy lo que hemos hecho es echarle un poco de aliciente para que ardiera bien. Programados tenemos mañana una misa baturra a las 12, en la iglesia parroquial. Y luego la rondalla que toque la misa bajará un poco en ronda y cantaremos unas jotas aquí en la plaza y ya está. Ya no hay más actos populares. El día Santa Águeda pues cada uno se ha organizado por ahí sus cosas, pero ya no hay más actos populares organizados desde el ayuntamiento, porque había previstas verbenas y varios actos más, pero ha habido que suspenderlos todos debido al tema del COVID, ya que si una verbena en un local cerrado en el que encima no puedes consumir en la barra, era ilógico hacerlo. Esperamos que sea el último año y que ya para la próxima fiesta, que es la Semana Santa, la podamos celebrar completa.